La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. Los Martínez pagan lo mismo de electricidad que los Cabrera. La diferencia es que los Martínez tienen tarifa doble horario y lavan su ropa llueva o truene porque también usan el secarropas, mientras que los Cabrera... UTE presenta el plan más por menos. Si tenés tarifa doble horario o triple horario residencial, toda la energía adicional que consumas entre las 23 y las 17 horas respecto al mismo mes de los años anteriores, la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente. UTE, la energía que nos une. SLP, Seguridad de las Piedras, SLP, una empresa de alarmas de la zona. Pensando en su gente, les ofrece equipo de instalación de alarmas gratis, con monitoreo y respuesta las 24 horas. Nos adaptamos a sus necesidades. SLP, Seguridad de las Piedras, instalación de cámaras de seguridad Full HD. SLP, atendido por sus propios dueños. Avise en Obelisco Publicidad. Publicidad rodante de primera. Ponete a pensar, ¿por qué te crees? ¿Pero por qué te crees que la gente avisa en Obelisco Publicidad? Respaldo, garantía, conocimiento. Obelisco Publicidad, una empresa. 2364-3840. 2364-3840. Obelisco Publicidad. No pierdas el pelotón. ¡Hace ruedas! Hace 31 años que estamos en la ruta. Bien, amigos, lo prometido es deuda. Se nos había perdido con el tema del... que anda todo el mundo con el... con el aparatito este que sirve además para hablar. Tiene un montón de cosas, entre otros el mapa Google... y vos te ubicás, pero parece, se me perdió y no entraba la piedra. Digo, se me va Carlito Viera. Buen día. La paz queda cerca, ahí estamos. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias por haber venido. Mucho gusto estar aquí. Un placer de reencontrarme contigo después de tanto tiempo de... la verdad. Haciendo radio. Pero esto es para los dos. Esto no podemos estar sin actuar. En este mira, yo me alejé de todo, me dio un infarto. Eso, espero que pase. Y si no se puede, uno tiene que estar metido en la rosca esta. Ahí va. Mónico, ¿qué hay para contar? ¿Cómo ve la cosa? Primero, ¿cómo estás vos? Muy bien, excelente. Vamos a recordarle a los compañeros, digo, un viejo militante de la izquierda uruguaya. Ahora le vamos a preguntar de lo de ayer, Eduardo Bleier. Un viejo militante de la izquierda uruguaya, integrante de la OPP durante un buen tiempo. Anduviste en varios lugares, eras integrante de la Vertiente también durante años. Estuviste en varios lugares de... Bueno, Uruguay, lo más importante es que estuve en la comisión de programa del Frente Amplio. ¿En la comisión? 20 años. 20 años, mirá vos. Hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno. De manera que estuve trabajando mucho con los programas que hemos aprendido. Mirá qué bien. En el gobierno. Entonces, como que tengo muy claro una foto antes que el Frente Amplio asumiese y después que el Frente Amplio asume. Esa es la que me parece que en este momento hay que reflejar, las dos fotos. Bien, antes de pasar a eso, ¿cómo está el volumen de Carlito? Bien, antes de pasar a eso, ¿vos tenés cuántos pirulos más que yo? Yo tengo 60. Yo tengo 74. 74. ¿Qué rápidamente, lo más breve posible, qué te merece lo que pasó en el día de ayer? Eduardo Bleier. Sí, que nos remueve a todos. Nos remueve aquellos tiempos. Nos remueve. Una militancia
anterior a nuestro. Claro. De alguna manera tuvimos contactos con todos los compañeros que en estos momentos están en la situación que están, con los familiares. Y yo creo que sí, que efectivamente la ubicación de estas personas que están sufriendo otra vez, porque se vuelve a sufrir, ¿verdad? Al removerse se vuelve a sufrir. ¿Cómo se ubican correctamente? ¿Cómo reivindican? Hace que uno piense que le pudo haber tocado a uno, ¿verdad? Tanto sí, sí. Tuvimos todos en la vuelta. Tuvimos algunos más suerte que otros. Bueno, ¿en aquel momento qué edad tenías? Sí, tendría 40. Menos de 40, 30 sí, y poco. Seguro. ¿Y vos en aquel momento militabas en? Sí, en aquel momento yo estaba en los años 70. En los grupos de ayuda unificadora. ¿Los GAU? Sí, en los GAU. ¿Y en la universidad militaba? Sí, sí, yo fui secretario general del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, del CCEA. Fui dirigente bancario. Tuve una trayectoria importante. ¿Te tocó estar detenido? Sí, bueno, pero poco tiempo, poco tiempo. ¿Pero en esa volada podía haber desaparecido? Me retuvieron como militante sindical. Entonces, por ahí zafé. Pero podías haber caído. Claro. Podía sí, haber sido, sí, como decía uno de esos jueces. Yo estoy aquí y no tuve cárcel, tortura o muerte, porque algunos compañeros que fueron torturados no dieron mi nombre. ¿Qué te parece? ¿Cómo debo estar yo pensando siempre en esos compañeros? ¿Quién no dieron tu nombre? Que uno después piensa que se debe a ellos, a la lucha de todos nosotros. Porque a quien no nos tocó la cana larga, a quien no nos tocó todo eso, bueno, somos los que tendríamos que seguir levantando la antorcha necesariamente. Por ahí arranca mi percepción de los hechos, pero que creo que es de mucha gente. Eso le ha pasado a muchísima gente. Te voy a invitar a ver un video que tiene que ver ahora con los 20 años en la comisión del programa del Frente. Pero te voy a invitar a ver un video pequeñísimo que lo encontré de casualidad en TV Ciudad y yo lo pegué junto a algo que sale en BTV y que tiene que ver con el ex presidente Alberto Lacalle Herrera y con el actual candidato a la presidencia Luis Lacalle Pou. Es muy breve, te invito a que te des media vueltita que lo vamos a ver allí en la tele. Adelante. Pues. Vamos. Quien triunfe en las próximas elecciones no va a tener mayoría parlamentaria absoluta. Eso es casi una certeza. Por ello ya estamos diciéndole al electorado cómo actuaremos después de la elección en caso de ser electos para el cargo de presidente de la República. 100, 120 días después del 1 de marzo tendrán que estar aprobadas las leyes fundamentales que formen el marco jurídico en el que se va a desarrollar el próximo gobierno. Y paralelamente a ello, buscaremos la coincidencia social, es decir, decirle a las organizaciones sociales cuáles son las metas que el gobierno próximo quiere llegar y convidarlas e invitarlas a que contribuyan con su acción a lograrlas. Lo nuestro está por escrito y está en sus manos hacerlo realidad. Que se queden tranquilos, que no hay ningún gato encerrado. Estamos haciendo una ley de urgente consideración porque los problemas de los uruguayos son urgentes y no pueden esperar meses como espera este gobierno para que lleguen las cosas. Mientras, el técnico del equipo de Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, señaló que la intención del proyecto de ley de urgente consideración es que sea abierto a todos los partidos políticos que vayan a participar de la coalición. Recordemos que el proyecto de urgente consideración es enviado por el Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras parlamentarias que deben aprobarlos en un plazo máximo de 90 días. Bien, yo lo quería mostrar porque en realidad es como... en realidad es el mismo título, cambian las caras, sigue el mismo apellido incluso. La verdad, qué acierto en mostrar ese paralelismo. Porque está planteando lo mismo. En ese proyecto de urgente consideración supongo que no estará mayor búsqueda de los desaparecidos. Porque yo lo que escuché, declaraciones del propio Lacalle, es que el tema de los desaparecidos era un tema del pasado, que él no iba a generar nuevas búsquedas,
nuevas acciones al respecto. De manera que por allí no vamos. La idea que quiere dar es la idea de crisis, de que acá hay una crisis económica tan profunda que requiere una ley de urgente consideración porque es urgente salir de ella. Caramba, primero que no existe la tal crisis, no hay que dar la idea de lo que no existe. Al contrario, yo creo que el país está muy bien, quedó demostrado que con el frente se vive mejor, que era lo que decían los blancos en sus campañas anteriores. Decían, con los blancos se va a vivir mejor. Bueno, yo creo que con el frente demostró que con el frente se vive mejor, que no quiere decir que se viva en el 100% de las mejoras. De la aspiración individual de cada uno de nosotros. Efectivamente, queda mucho por hacer, pero estamos en el camino, hay que crear condiciones para hacer todo eso. Entonces, acá lo que quiere la calle es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco. Además, una contradicción, por una ley de urgente consideración no se hace en diálogo con las demás fuerzas que quiere convocar a su coalición. O sea, el diálogo, se supone que si es diálogo, tiene que madurar, demorar en cosas muy importantes. ¿Y cómo va a ser lo de urgente consideración? Ahora, el paralelismo ese era que en 90 días, que era lo que presentaba en su época, en el año 89, en esa campaña que está, esto lo vi en TV Ciudad. Sí. Y después yo lo acomodé con dichos bien, para compararlo. Bien. Sí, claro. Pero en realidad es lo mismo. Y si yo recuerdo aquella época, porque ahí sí que hay que recordar, era cuando se trató de vender ANCAP, UTE, ANTEL. Claro. Ayer tuve un director de UTE acá. Ahí está. ¿Cómo es entonces? ¿Cuál es el contenido de esa ley de urgente consideración? Nosotros estuvimos en el 2004, cuando salimos en la campaña electoral. Me acuerdo que Olescar fue uno de los que más impulsó un programa de emergencia. Eso es cierto, porque claro, como no íbamos a plantear un programa de emergencia si había un 39,9% de la población viviendo bajo la línea de pobreza en el 2004. Cuando asumimos en el 2005, implementamos inmediatamente un programa de emergencia que fue lo que dio origen al Mides. Y eso fue justamente, de alguna manera nos sentimos orgullosos de haber contribuido desde nuestro puesto público en la OPP a dar viabilidad a ese programa. ¿Por qué? Porque en el 2005, cuando asume el nuevo gobierno, no tiene recursos, por otra parte. Los recursos son los votados en el año anterior. Por lo tanto, nuevos recursos para nuevas cosas no existían. Y entonces pudimos, desde la misma Oficina de Planeamiento y Presupuesto, canalizar unos fondos de Naciones Unidas que estaban sin utilizar, y pudimos canalizarlos con el total acuerdo de Naciones Unidas, de su representante en Uruguay, señor Mandeville. Estuvimos totalmente afines en canalizar esos recursos y así se pudo empezar a trabajar desde el Mides. Eso fue la urgente consideración que hubo en aquel momento y hubo que hacer. Eso fue nuestro, ¿no? Eso sí que fue nuestro, pero fue planteado en términos que sí que requería el país. Después empezaron a decir que no, que eran subsidios, que bueno, sí, pero en aquel momento, ¿cómo sacábamos rápidamente a personas de esa situación de pobreza? Eso fue lo que generó mayor preocupación en el primer año de gobierno. Entonces, estos mismos que ahora plantean que el país está en crisis, se olvidan que ellos, porque vamos a entendernos, el gobierno colorado era un gobierno ya de coalición con los blancos. Uh-huh. En toda la década del 90 ellos gobernaron en coalición. Entonces, ese gobierno de coalición, porque no tenía mayoría absoluta, de alguna manera generó lo que generó la crisis del 2002, que cuando el gobierno del Frente Amplio asume en el 2004 todavía tenían graves coletazos. 2005 asume el Frente Amplio, ¿verdad? Gana las elecciones en el 2004 y asume en el 2005. En primero de marzo del 2005 se pone en funcionamiento entonces todo un programa de emergencia. Entonces, ¿cómo, con qué cara esta gente se presenta a la opinión pública
diciendo de que van a mejorar el nivel de vida. Lo que yo siento, además, escuchando a Talvi, escuchando a mí, es que lo único que dicen es que el Estado gastó mucho, que ellos van a ahorrar, que en la época de bonanza se pudo haber ahorrado esos fondos. A ver, ¿por qué dicen que hay bonanza? Porque hubo mejora en los precios internacionales de algunos productos que Uruguay exporta. Fantástico, sí. Soja, carne vacuna, en su momento leche, arroz. Hubo mejora en los precios internacionales de los productos que Uruguay exporta, que lamentablemente seguimos exportando commodities, pero bueno, Uruguay es un país agrario que está luchando por salir hacia la mayor manufactura de esos productos, pero mientras tanto no hay que desperdiciar la oportunidad de exportarlos sin valor agregado. Y entonces, a ver, yo pregunto, al productor de soja que recibía en vez de 100, 150 por la misma cantidad de soja que vendía al exterior, al productor de carne, al productor de leche, de arroz, ¿cómo iba el Estado a apropiarse de ese excedente? Porque están diciendo, ¿cómo desaprovecharon la bonanza? Tenían que haber tomado esos recursos y canalizados para menor gasto público, para ahorrar, para cuando no haya. Y cuando hay, hay que ahorrar para cuando no haya. Y cuando no hay, no se puede gastar porque no hay. Esa es la tesitura que ellos tienen. Esta gente, yo creo que está muy cegada por una desviación ideológica. ¿No entendí? ¿Desviación ideológica cómo? Claro, es decir, están tan convencidos de que arreglando el déficit fiscal, que ellos dicen que Estados Unidos tiene un déficit fiscal del 3% del producto, Japón del 3,5%, no es que no exista, en la Unión Europea del 2,5%. Entonces no hay que pensar que es un tema así. La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. Los Martínez pagan lo mismo de electricidad que los Cabrera. La diferencia es que los Martínez tienen tarifa doble horario y lavan su ropa llueva o truene porque también usan el secarropas. Mientras que los Cabrera... UTE presenta el plan Más por Menos. Si tenés tarifa doble horario o triple horario residencial, toda la energía adicional que consumas entre las 23 y las 17 horas respecto al mismo mes de los años anteriores, la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente. UTE, la energía que nos une. SLP, Seguridad de las Piedras, SLP, una empresa de alarmas de la zona. Pensando en su gente, les ofrece equipo de instalación de alarmas gratis, con monitoreo y respuesta las 24 horas. Nos adaptamos a sus necesidades. SLP, Seguridad de las Piedras, instalación de cámaras de seguridad Full HD. SLP, atendido por sus propios dueños. Avise en Obelisco Publicidad. Publicidad rodante de primera. Ponete a pensar, ¿por qué te crees? ¿Pero por qué te crees que la gente avisa en Obelisco Publicidad? Respaldo, garantía, conocimiento. Obelisco Publicidad, una empresa. 2364-3840. 2364-3840. Obelisco Publicidad. No pierdas el pelotón. ¡Hace ruedas! Hace 31 años que estamos en la ruta. Bueno,
Bien, continuamos. Les pedí disculpas al... A ver si estamos en línea o no estamos en línea. A ver quién nos está viendo, quién no nos está viendo. Porque nos desconectamos a internet. Un problema que nunca sucede, pero hoy sucedió. En nuestra computadora fue, ¿no? Bueno, fue un problema del Facebook y nada por el estilo. Fue un problema de la computadora. Pero ahora estamos de vuelta. ¡Epa! Acá estamos de vuelta. Te dice si estamos en vivo, Carlito. Excelente, excelente. Acá estamos en vivo. Bueno, pero... además estamos en vivo con Andale Radio TV. Y Carlos me preguntaba, y hay mucha gente a veces que no lo sabe, tengo que arreglar esa propaganda chiquilina también. Cuando salimos por internet, salimos por cuatro plataformas. Usted pone Andale Radio TV en YouTube y nos ve ahora en directo, en todo el mundo. En directo. Usted pone en Twitter Andale Radio TV, busca en Twitter y nos ve en todo el mundo ahora, al instante. Usted pone en Facebook Andale Radio TV y salimos en todo el mundo. Pero por si fuera poco, va a su teléfono Instagram, va a Instagram y busca Andale Radio TV y estamos en vivo acá y en todo el mundo. Qué disparate esto. Qué disparate, bueno. Yo sí. Lo hablaba ayer con el integrante del directorio de UTE, Walter Sosa, que los avances que ha hecho de la electricidad, pero los avances en conjunto con Antel, han hecho cosas revolucionarias como esta. Nosotros estamos al aire y acá no hay que pagar canon de nada. El avance que significó Antel en las telecomunicaciones uruguayas fue increíble. Hablando de eso, yo sí me voy a meter en un tema insidioso. Porque hay 300.000 puestos de trabajo en 15 años y hay 50.000 que se han perdido en el último periodo. Pero también hay mejor calidad de trabajo. Cuando yo hablo de un policía que ganaba $200 y gana $1.200 próximamente. Sí, sí, sí. O de un maestro. O de las escuelas que antes tenían los profesores que lo pagaban las comisiones de fomento de las escuelas, claro. Y ahora lo paga el gobierno, claro. Es obligatorio. ¿Cuánto ingresaron ahí además que antes no estaban? ¿Cuántos profesores faltan ahora que tienen que ingresar? Todavía. Porque le hace falta. Es cierto, no, lo que siempre hay que ver cuando se habla del mercado laboral es no solamente la cantidad de puestos de trabajo nuevos, sino también la calidad. La calidad, el trabajo de calidad. Eso es lo que has intentado de llevar a cabo a través de la política Frente Amplio y en buena medida se ha logrado. Se ha avanzado al respecto. Yo traigo a colación ahora que tú dices. Toda la prédica anterior, yo me acuerdo del ministro, ¿se acuerdan de Posadas? Cuando decía, acá tengan en claro que la ley económica fundamental dice que si sube el salario tiene que irremediablemente bajar el empleo. Yo como economista tomaba esa aseveración como una barbaridad. No, ¿verdad? Porque no es así, ningún manual de economía dice eso, pero ellos lo tomaban con esa ideología neoliberal que los fanatiza, ¿no? La misma que hace creerles que el déficit fiscal es la varita mágica que arregla todo, que solucionando ese problema, se soluciona todo como se decía en la Biblia, todo lo demás viene por añadidura. Y no es así. La economía es compleja. Y lo que importa saber es que en el Frente Amplio, en los 15 años que llevamos, el salario real subió 55%. El poder de compra, que sí que ganaba por cada 100 pesos que se ganaban antes, compraba 100 pesos. Ahora por esos mismos valor de salario compras 155. A ver... de bienes y servicios. Repita. Que antes con 100 pesos comprabas 100 pesos de bienes y servicios. Ahora con el mismo horas de trabajo, el asalariado compra 155 de bienes y servicios. Quiere decir que aumentó el poder de compra de la clase trabajadora un 55%. ¿Y cómo era que si aumentaba el salario real tenía que necesariamente bajar el empleo? Hay 300.000 puestos nuevos de trabajo
aumentó el empleo, aumentó la tasa de empleo, es decir, la gente que se sale al mercado laboral a conseguir trabajo, y aumentó la cantidad de gente que consiguió trabajo efectivamente. Es decir, la tasa de desempleo que bajó considerablemente, bajó de un 17% a un 6%. Ahora subió un poco, está en un 8 y pico, pero de todas maneras ha sido un rotundo éxito. Al mismo tiempo, la indigencia en Uruguay era del 4%, ahora es el 0,5%. La pobreza, la tasa de pobreza, la gente que vivía bajo la línea de pobreza, es decir, que con lo que obtenía de ingresos no podía satisfacer sus necesidades básicas para vivir, era un 39,9% de las familias uruguayas, y ahora estamos en tan solo un 8%. Así que la verdad estamos, que uno puede decir, ojalá que no haya nada, que cero de pobreza, ¿verdad? Ese es un proceso. Se tuvo que trabajar para hacer todo eso. Es difícil el sistema capitalista que no haya pobres. Es claro, estamos, los que no nos gusta el sistema capitalista sabemos que eso es así, pero bueno, tenemos que transitar con el sistema mientras tanto. Mientras tanto exista el sistema, tenemos que transitar con él y mejorar la calidad de vida de la gente, al mismo tiempo que mostrarle un camino alternativo. ¿Y ahora se está haciendo eso? Eso es lo que se está haciendo. No se le puede mostrar a la gente un camino alternativo sumergiéndola en la mayor pobreza, porque la gente piensa que por allí no se va, ¿verdad? Entonces, le estamos diciendo, el capitalismo, aún en el capitalismo, tú puedes vivir mejor. Eso es lo que estamos diciendo y haciendo ver. Y que habrá muchas cuestiones que se superarán cuando se avance hacia sistemas de producción y distribución más justos y equitativos, y cuando haya un cambio en las estructuras de poder. ¿Cómo se hace eso? Es un proceso de largo plazo, ya es un proceso mundializado, es decir, la situación no se va a cambiar en un solo país, sino que va, el mundo entero va a ir transitando. Hay todo un revuelco de ideas ahora, un revuelco, hablándolo muy criollamente, pero porque en realidad hubo un avance de los sistemas neoliberales. ¿Qué es el sistema neoliberal? Explicarle al televidente. Bien, lo que creen, neoliberal. Sí, la liberación, que hay que dejar libertad de mercado, que de esa manera existe algo así como una mano invisible que actúa en la economía y que soluciona todos los desequilibrios que hay en el mercado. Eso es lo. Por ejemplo, no generes mucho aumento de salario, porque la mano invisible te va a determinar que baje el empleo. Eso es. Pero es lo que no está haciendo hoy Trump. No. Hoy tienen un proteccionismo y una guerra brutal. No, Trump es interventor del mercado, no está afín a los neoliberales en ese sentido. En otro sentido sí, ¿verdad? Sí, lo quiere que lo aplique Macri. Claro. Quiere que lo apliquen los otros. Pero él tiene... Da la sensación que es un defensor de su industria nacional, lo cual es un concepto muy complejo, porque hoy las transnacionales no tienen patria, las empresas son, pero puede haber un sector de empresas que tienen el nacionalismo todavía incrustado, y bueno, por ahí me parece que camina Trump, y eso da lugar a este tipo de derechas, digamos, que son derechas muy, muy celosas de lo que tienen muy cerquita en su país. Entonces, ahora, es una verdadera contradicción. No lo es contradicción, para mí no lo es. Trump aplica una política que no es neoliberal, sino conservadora para su interna, pero hace que otros países satélites trabajen para ellos. Es decir, las mismas empresas de ellos vienen a... Sí. A chupar la bombilla en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú, pueden. Sí, claro. Si pudieran con nosotros, somos un piojo. Pero... ellos defienden el valor agregado producido en el país. Es decir, que por ejemplo, las empresas transnacionales no vayan a fabricar a China con mano de obra china, sino que
se quede trabajando en Estados Unidos con mano si de obra. Si querés el nombre de Adidas, tenés que hacerlo acá. Exactamente. No irte a China. Trabajar el nombre de otro. Exactamente. ¿Cómo hacemos nosotros para navegar en el medio de eso? Uruguay. Bueno, Uruguay tiene que estar alerta sobre los movimientos internacionales que se producen, los movimientos de capitales. Hoy en día, el capital financiero excede largamente sus posibilidades de aplicación productiva. ¿Me explico? Hay una acumulación que antes era una relación de 1 a 3, digamos, necesidades productivas 1, capital financiero circulante 3. Hoy esa relación es 1 a 14. En el mundo, hablando del mundo. Quiere decir que, como barco parado no gana flete, el capital hoy no encuentra, tiene que estar ocioso porque no encuentra posibilidades de aplicación productiva. Eso es, uno de los tales talones de Aquiles del capitalismo, del desenvolvimiento capitalista del mundo de hoy. Entonces, desesperadamente, que ellos quieren integrarse a los procesos productivos de los países. Para lo cual los países tienen que tener aperturismo, es decir, dejarlos entrar, no poner ninguna traba, darles estímulos para que tengan mejor rentabilidad y entren acá y no allá. Esa es la idea que ellos se plantean. Por eso los tratados de inversiones, por eso se trata de buscar que los países no tengan, los gobiernos no tengan injerencias y dejen los mercados actuar, que no pongan ningún tipo de freno ni traba al ingreso de capitales. ¿Cuán riesgoso es para Uruguay aplicar el sistema ese? Bueno, nosotros pues eso tiene que ver con los tratados de libre comercio, sí, y nada más. Sí, tiene que ver. Entonces nosotros estamos buscando que los tratados de libre comercio no tengan el formato de libertad total y a ver qué exceptuamos. Porque Uruguay ahí entra en una negociación como país chiquito. Yo te doy, tú me das. No. El Tratado de Libre Comercio es todo es libre entre vos y yo. Ahora, vos tenés economías de escala, vos sos enorme, tú tenés ventajas tecnológicas, yo no las tengo, eso no corre. No, es todo igual entre vos. Bueno, a ver, vamos a ver. Hay 10, 20% de los productos que van a ser exceptuados, bueno, negociemos eso. Y no es así, es al revés. Yo tengo 10, 20% de productos que quiero que entren libremente al otro mercado, y tú tendrás como país contrincante en esto otro tanto, y ahí negociamos, pero no sobre el formato de que todo tiene que ser libre, que es ideológico, todo tiene que ser libre y vemos las excepciones. Eso es lo que no queremos. Tampoco queremos que Uruguay salga a negociar eso solo como paísito en el mundo con los fenómenos que hay. ¿Qué es lo que plantea la derecha uruguaya a contrapelo de la izquierda uruguaya hoy, acá? Hoy está planteando eso, que cómo no hacemos tratados de libre comercio con otros países, que eso es un problema ideológico. El problema ideológico lo tienen ellos. Uruguay comercia con todos los países y trata de buscar acuerdos de comercio en ese sentido. Vende carne a más de 50 países. Por eso, hemos con la política del Frente Amplio y con el trabajo arduo que se realizó de todas las esferas, hemos conseguido aumentar el número de países compradores. Eso nos quita que dependencia. Si nos compran nada más que 5 o 6, esos 5 o 6 nos imponen condiciones. Ahora, si a esos 5 o 6 le decimos, no, señores, si no nos compra usted, nos compra 10 más, ¿verdad? Entonces zafamos de las condiciones y de precio y demás. Entonces, hoy Uruguay le exporta a muchísimos más países que antes. Hoy Uruguay exporta mucho más productos que antes, es decir, no hay concentración de productos. Y hoy Uruguay hay más empresas que exportan que antes. De eso se trata. Se ha hecho una división de geográfica en el campo en cuanto a producción. Antes era solamente ganadero. Bueno, ahora hay por lo menos sojero, granero, granos. Están los granos, soja, grano, soja, ganado, soja madera, arroz, trigo. Está la madera por otro lado. Y está la ganadería por otro lado. La ganadería con sus derivados, que es la lechería. Lo que no ha funcionado, porque ahí el mercado chino ha hecho decaer mucho y los sintéticos,
es en la lana. La lana no ha funcionado, pues no por falta de la política uruguaya, no ha funcionado en el mundo. Nosotros, como cuando actuamos como país, tenemos que tener. Hablando de lana presente. Y hablando de oveja, pero no funcionó la lana, pero funcionó la oveja para Estados Unidos. Claro, la oveja puede ser. Que antes, digamos, no se estaba aportando, y ahora se empieza a aportar. Se hacen modificaciones tecnológicas que habilitan que la producción, que de repente de esta forma de producir no era viable colocarla, pero con esta otra forma sí es viable colocarla. O lo que hicimos con la trazabilidad. Nadie te reconoce, estos partidos tradicionales que ahora quieren, nunca hicieron nada ellos con el Frente Amplio, con los gobiernos del Frente Amplio se logró la trazabilidad, quiere decir que ahora la carne uruguaya que se coloca en el exterior está acreditada y se sabe el origen. Es decir, que cuando alguien está comiendo un asado en Japón, un pedazo de chuleta en Japón, se mete en internet y sabe de dónde lo criaron ese animal. Sí. ¿En qué estado vino a su mesa? Sí. Exactamente, es así. Y eso que hace, valoriza más el producto y valoriza con incorporación de tecnología. Eso es mucho trabajo. Hay la tecnología, ¿verdad? Ahí atrás. La trazabilidad es tecnología. Es una forma de hacerlo que garantiza, y eso es internet, es la caravana, es tecnología. Eso... Y esa tecnología ha hecho que, por ejemplo, el ganado, la carne, hoy se está importando carne vacuna porque la carne vacuna de acá se está vendiendo muy caro. Claro, hoy estamos exportando y entramos en mercados como el japonés, que son muy exigentes. Pues la trazabilidad garantiza además la parte de higiene, de cómo viene ganado, de la sanidad animal. Entonces, ¿y por qué esa gente que acumula tanto dinero, como por ejemplo la industria ganadera, puede estar en contra del gobierno del Frente? Han ganado muchísimo dinero en el Frente Amplio. Lo bueno del Frente Amplio es que permitió avanzar mucho la riqueza, un producto bruto interno, es decir, la riqueza generada anualmente ha aumentado cerca del 70%, 65%, según se mida en dólares, se mida en pesos, entre 65% y 70% ha aumentado la generación anual de riqueza en Uruguay. Si yo soy un gran terrateniente en Uruguay, mis tierras ociosas las pongo a rentas, y se han quintuplicado o 10 veces más el valor de la tierra, y porque hay escasez. Y eso porque la gente quiere venir a cultivar, claro. o viene a producir. Ahí está. Pero porque votan en contra. Y además, si las arriendan, tienen un valor muy alto. Muy alto. Entonces después dicen, pero el costo país es alto. Y sí, bueno, pero el arrendamiento que tú cobras es alto. Uno de los componentes del costo país, el costo país no son salarios, señores. Los inversores, por otra parte, no quieren venir a países que son republiquetas bananeras, en donde no se cobran impuestos a nadie ni se paga bien a la gente. No quieren venir. Saben que hablando quieren, PM. Por ejemplo, saben que quieren venir a países serios, en donde la estabilidad también, por favor, la variable empleo y la variable salario digno tiene que ser parte del concepto de estabilidad, no solo déficit fiscal, señores. Porque, ¿qué nos importa? ¿Qué le están diciendo a la ciudadanía en este momento? Votennos, por nosotros vamos a dibujar un lindo cuadro, un lindo balance. No es como estos que tienen un balance que tiene un rojito por ahí con el déficit fiscal. Pero, señores, con la gente no come con el balance. La gente lo que le interesa es que el Estado, digamos, tenga una actividad tal que satisfaga sus necesidades, y no que pinte un lindo balance. Ese es el punto. Sí. Entonces, el Estado uruguayo gastó más en educación, gastó más en salud, incorporó a la cobertura de salud a 400.000 niños que antes no lo tenían por el sistema FONASA, cuando se instala la reforma del sistema de salud. Estamos hablando de eso, la mejor calidad de vida de ese niño. Pero ese salario. Mano de obra en el futuro, y es salario indirecto. Mirándolo al punto de vista capitalista. Por supuesto, es una inversión en salud, como la se invierte más en educación. O la UTEC ahora allí en el medio. Pero hicimos la Universidad Tecnológica. Entonces, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Que no solo se hace, sino que después hay que mantenerla, ¿no? Pero claro, y esto es más gasto. Entonces, gastaron mucho. Entonces yo pregunto, ¿y qué? Se lo iban a sacar a esa gente que tenía más ganancias por soja, por carne, por esto y por lo otro. ¿Cómo se la sacaban? Porque cuanto tiene más ganancias, más impuesto paga. Y eso es lo que nosotros decimos. Vamos a solucionar el déficit fiscal con aumento en la producción y que sigan cobrando los mismos tasas de impuestos sobre niveles mayores de ganancias. Pero ellos, ¿cómo se lo iban a sacar? Pregunto yo.
le iban a poner, porque no tenía, el Estado no es que podía gastar o no gastar o ahorrar ese dinero. Ese dinero lo tenían los productores de soja, los productores de carne, los productores de arroz, que recibían más dinero por lo mismo que exportaban. No había mayor valor agregado, no había mayor trabajo atrás incorporado, porque exportaban lo mismo, tenían mayores ingresos. ¿Y cómo se lo querían? El Estado debió haber ahorrado eso. El Estado no era propietario de eso. ¿Cómo el Estado va a ahorrar por algo que no es propietario? ¿Cómo se lo querían agarrar? ¿Querían poner detracciones? Pregunto. ¿Querían que... Porque la detracción es la manera de sustraerle a alguien. Usted tiene una ganancia desmesurada en su misma producción. Yo, Estado, le tomo esa ganancia y la aplico al desarrollo. Pero eso es una cosa que se descartó, se desterró, que ellos están realmente en contra. Entonces el Frente Amplio tampoco lo adoptó. ¿Y entonces? ¿Cómo se iban a apropiar de eso? ¿Qué acusación se le está haciendo falsa que se le está haciendo al Frente Amplio? Mucho hizo el Frente Amplio. Tuvo que navegar contra la tormenta. Tuvo que navegar porque nos dejaron un país endeudado al 100% del producto. Ese endeudamiento significa que primero había que pagarlo y cumplir si no quedabas al margen del mercado internacional. Y lo que Uruguay ganó estos 15 años fue confianza en el mercado internacional. No se pagó sino que ahorró. Ahorró, bajó el nivel de deuda sobre producto, estamos en un nivel del 60%. ¿Dónde está el despilfarro? Entonces, y acumuló reservas por 15 mil millones cuando antes, en la crisis del 2002, las reservas llegaron al cero. Se habló de vender el oro. Había que vender el oro. Entonces, ¿cómo podíamos pensar nosotros en que esta gente, cómo se puede pensar que esta gente se anima siquiera, qué credenciales tiene para decir que va a sacar adelante el Uruguay sobre una situación crítica que no existe? Al contrario, van a dar un salto al vacío. Estas declaraciones de esta señorita o señora Arbeleche, colega tuyo, dando, pero a ver, son atentan, porque vos fuiste capaz, el profesor de la universidad. Capaz, sí. Atentan contra lo que puede ser esa confianza exterior. Como a mí, las calificadoras de crédito no me gustan, pero son un mal necesario. Están allí, ellas se autoproclamaron como un famoso señor por ahí por Venezuela, ellos se autoproclamaron. Pero son las que hoy en día los mercados atienden, entonces no podemos dejarlas de entender. Y esa gente, ¿cómo le vamos a decir? Nosotros fuimos a decirles, a manipularlos para que no dijeran tal cosa en vez de... ¿Cómo van a decir eso? Cuando el gran inversor Uruguay lo logró con sangre, sudor y lágrimas. Lo logró postergando aplicación a lo social, de mejoras a la gente, por pagar intereses puntuales de la deuda. Lo pagó con un manejo de deuda impecable, eso es lo que yo decía, se toma deuda a largo plazo y se paga con ella la que vencía en el corto plazo, pero además se bajan los intereses. ¿Quién le presta a un país a largo plazo, al año 2050, aquel que le tiene una confianza muy grande al país? Entonces, el Frente consiguió eso. Así que el problema fiscal es absolutamente manejable. En el largo plazo hay que buscar una solución alternativa, pero en el corto plazo es totalmente manejable. Ahora, el ciudadano común y corriente, ¿tú crees que ve eso? No, por eso. El ciudadano común y corriente lo están asustando. Pero le están diciendo que lo están diciendo, a ver, pero yo quiero que vayan un poco más. Porque se dicen muchas generalidades, ¿no? Vamos arriba, todos juntos, son generalidades, como que no tienen contenido. Y cuando hay un contenido es, vamos a solucionar el problema fiscal, porque solucionando todo lo demás viene, se arregla solo, parece ser, según ellos. Mentira, pero la gente eso no lo ve. Y lo que dicen para solucionar el problema fiscal, vamos a recortar, porque más impuestos no queremos poner, vamos a recortar. Pues yo le he preguntado, un empresario... Yo, Néstor, tengo empleado y pago un 7% por cada empleado al BPS. El trabajador paga un 15%. Sí. Entre otras cosas, hay más aportes que tiene que pagar la empresa. Sí. Y se dice de la empresa pequeña que a lo mejor puede estar media complicada. Pero si no hay mercado interno, que es la otra parte que gane... Pero, ¿cómo yo sobrevivo? Pero es que el país ha crecido. Si el otro no compra un celular,
¿qué negocio puedo abrir yo en mi ciudad o en la tuya, donde viva? ¿Qué negocio puedo abrir? ¿De qué? ¿Vende qué? ¿Torta frita en la quina? El país ha crecido por dinamización de su mercado interno. Por su proyección exportadora, sí, por un lado, pero también por la dinamización de su mercado interno absolutamente deprimido. Porque las políticas de ajuste permanente, que de las cuales nos quejábamos cuando yo estaba en la comisión de programa del cada frente, 4 meses había ajuste. Sí, cada tanto había ajuste cada permanente. El ajuste era subir impuestos o recortar gastos, que eran recortar salarios. Si uno recorta el salario, si baja el salario de la gente, claro, va a tener un menor gasto público porque está pagando menos cantidades, aun cuando o recorta funcionarios. ¿Pero a dónde lleva el país? Porque en ese entonces había 800.000 aportes, claro, BPS, ahí está. Y 1,5 millones aporta el BPS. Exactamente. Lleva un círculo vicioso, por el cual, digamos, recorto bajo gasto o bajo empleo y hay menos aportaciones, menos recaudación de impuestos. Y como hay menos recaudación de impuestos, hay más déficit. Como hay más déficit, otra vez ajuste. Es lo que hizo Macri y así le fue. Tenemos la fotografía, lo que hicieron que nos llevó a la crisis del 2002. Y lo que se está haciendo. La crisis del 2002 no viene del 2002. La crisis del 2002 arranca. Viene del 98, más o menos. En ese periodo, digamos, se produjeron ajustes severos. Y si no hubo una opinión mía del dialogante acá, si no hubo una crisis antes, fue porque los propios trabajadores frenaron las ventas ajustes ante Elian Campos. Pero, claro. Si no hubiera habido un desbarajuste antes de tiempo. Pues el neoliberalismo es eso también, ¿no? Es que el mercado adopte todo y que no haya intervención del Estado ni que haya empresas estatales. Las empresas estatales están quitando ganancia a las empresas privadas que tomarían su lugar. Imagínense, quieren bajar las tarifas. Imagínense si una empresa privada tuviera allí, las tarifas tendrían, hoy las tarifas del Estado no tienen el surplus de la tasa de ganancia, ¿verdad? Si una cosa cuesta producirla 100, el Estado nos cobrará 105 porque hay una pequeña parte que tiene que ir para la reinversión. Pero cobra el costo. En cambio, si una empresa privada estuviera produciendo en la UTE, en la donde sea, cobra, su costo es 100, por lo menos tiene que tener una tasa de ganancia del 30%, así que cobraría 130, ¿verdad? Entonces, ¿qué están diciendo que quieren bajar las tarifas? Siempre y cuando no tengan el monopolio. Y si tienen el monopolio... Y cobran lo que quieran, y si no andan de Uruguay. Y sí, claro, si no, y el Estado no interviene. Entonces estamos en eso. A ver, ¿por qué vino el déficit fiscal famoso que tenemos? ¿Por qué? Vamos a entendernos. Lo que se recauda por impuestos en este país, que no es tanto, se recauda menos del 30% del producto en materia de impuestos, es menor que lo que recauda en Argentina, en Brasil y en Europa, que se recauda el 40% de tributos sobre el total del producto. En Uruguay se recauda un 30%. Eso es lo que se gasta el Estado. ¿Por qué viene el déficit? Porque hay que pagar intereses de la deuda externa. Y la deuda externa, que yo sepa, estaba generada desde antes que asumiera el frente. Hay que seguir pagando los intereses puntualmente para tener confianza en el mercado internacional, no tener zozobras. Y poder tener un valor de dólar como el que tuvimos, que nunca hubo problema. Mientras que los gobiernos blanco y colorado vivíamos de devaluación en devaluación, que sobrecargaba la economía y alteraba grandemente los ingresos de los más débiles. Los más grandes sabían cómo refugiarse, cómo aprovechar la devaluación. Los más débiles la sufrían. Tuvimos inflación brutal. Nosotros con el Frente Amplio no tuvimos inflación, menos de un dígito siempre. ¿Qué significa la inflación? La inflación significa que aumentan los precios. De cuando uno cobra a fin de mes el sueldo, el mismo sueldo, ya están los precios aumentados. Entonces el poder de compra, la cantidad de bienes y servicios que se compran baja. Aunque te aumenta el salario, si la inflación dispara, a vos el salario también de menos. Aunque no sí, porque generalmente lo que hicieron en Argentina ahora fue que la inflación disparó y los salarios se quedaron. Entonces baja el poder de compra de lo mismo que si cobraba. En Argentina, en un periodo de 3 años y poco, había una capa media fuerte. Sí, la generó, la volvió pobre. La volvió pobre. Sí. Así, en 3 años y medio. Sí, sí. Vendió el auto, vendió la casa, sí, perdió sí. aquello, perdió aquello, así. Pero a lo que yo voy es la ceguera. La ceguera. Es un ser humano. Yo los escucho y parecen convencidos. Escucho a los políticos y comentaristas, periodistas, y escucho también
a los economistas mismos, y parecen convencidos de lo que están diciendo, de que estábamos en el buen camino y que... Pero no, aplicaste políticas neoliberales. Entonces no me interesa que digan que vos sos Kirchner o Macri, no. A mí me interesa la política, no quién la aplica. No me interesa ni siquiera la persona, ¿verdad? Me interesa la política aplicada. Y bueno, la política aplicada, hermano, es la que vos elogiaste que te aplicara en Argentina. Entonces, no es asuman que se están equivocando. Pero esa ceguera ideológica lo lleva a pensar que no. Ahora, ¿qué lleva a que el Frente Amplio te haya arrancado tan tarde la campaña electoral? O la masa. Porque si el gobierno ha hecho tanta cosa bien, los 300.000, yo qué sé, hay un montón de cosas que en realidad han hecho bien, ¿eh? Sí. No sé si han hecho bien, han hecho un montón de cosas. Sí, ¿a qué lleva y que...? Yo no sé, eso no me lo explico. ¿El gobierno haya transmitido hemos comunicado, tan mal o qué? El Frente Amplio lo que hizo mal fue comunicarle a la población mal. Quizás la tarea del gobierno fue tan absorbente que se olvidó de la tarea política del partido, de llegar permanentemente a la gente como partido, no desde el gobierno. El gobierno puede llegar desde un nivel de determinada manera, pero el partido político es el que tenía que haber seguido machacando sobre la gente, ¿no? Yo veo cosas que ha hecho, por ejemplo, el otro día entrevisté al ministro Rossi acá y digo, pero Toto, lo conozco desde Gurichico, se ha hecho una ruta acá, otra ruta acá, otra ruta acá, otra ruta acá. Caminería, que me acuerdo que Bordaberry fue el primero que dijo que había que sacar... ¿Te acuerdas cuando el gobierno planteó un impuesto para el agro, si le iba bien? Ah, sí. La caminería rural, y salieron a levantar firmas y lo derogaron. Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Es cierto. Pero igual se tuvo que hacer eso igual. Al contrario, con menos plata, pero hacerlo igual. La caminería hay que hacerla igual. La ruta 30. Sí. Dolores. Pero la ruta 5, la ruta 3... La ruta 8. Sí, sí. Pero así han hecho cosas y convenios que ha hecho el Ministerio. Y ahora han hecho convenios con el sector privado para hacer las famosas obras públicas y conjuntamente con el privado. Eso es que algo se fue en el año 80 y pico. Que los blancos y colorados no han podido hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros hicimos los consejos de salario, la negociación colectiva salarial. Ellos que ahora están diciendo que la van a retocar, pero ese retoque es que se fija en aumento nada más que para las categorías básicas, todo el resto se va por la galería. Entonces no es posible darse cuenta de que el salario real subió porque las leyes del mercado de la negociación salarial fueron garantizadas por el Estado, antes no se garantizaban. Entonces, claro que había que compensar el poder negociador de los empresarios con el poder negociador del gobierno y de los sindicatos. Había que incorporar las tres patas en la mesa. Y qué bien que se hizo, y qué cuántos acuerdos se llegaron, porque los niveles salariales a que hemos llegado en 80-90% fueron acordados con los empresarios. Y Uruguay creció por mercado interno. Creo que hubo un 2 o un 3% nada más que no acordó. Uno de ellos, la Asociación Rural. Sí, exactamente, sí, claro. Y la Asociación de Arroceros. Ahí está. Muy pocos no acuerdan. Y el Estado, ¿qué decir? Que están, digamos, de acuerdo. Que son los sectores que han sido más favorecidos, sí, económicamente hablando. Bueno. Y yo quiero decir algo más. Nosotros nos dejaron, los gobiernos anteriores, nos dejaron las AFAP. Las AFAP era difícil de cambiarlas porque ya era como una situación en la que se generaron derechos adquiridos por gente que era difícil cambiarla. En Argentina las borraron de un plumazo. Aquí era difícil y se optó por otra política, que fue que la AFAP pública absorbiera mayor parte del negocio de la República. Claro, bajando la tasa de interés que cobraba. La tasa de interés, la comisión que cobraba, que cobran las diferentes administradoras, lo que hace es restar a lo que se acumula, que es gracioso, ¿no? ¿Verdad? Si ya... Que es un negocio que a mí no me avisaron, porque sin plata no se podía hacer. Yo exactamente. No hubiera querido hacer, ¿no? Pero eso se podía hacer un seguro privado. Es una negociación. Era un seguro privado. Bueno, la AFAP
y esa plata, bueno, era de la gente. Fenómeno. Ahora bien, nosotros no derogamos y la dejamos correr tratando de que la FAP República absorbiera más cantidad del mercado, y así fue. La FAP República bajó la comisión y hay una grandísima cantidad de gente que va para la... Ahora bien, ¿eso qué significó en su momento? Significó que muchas personas que estaban aportando, no todas, pero muchas personas, los menores de 40 años en aquel momento, comenzaron a decir, bueno, de los 15% que yo aporto, 7.5% van para la FAP y 7.5% quedan en el Estado. Quiere decir que el Estado dejó de recaudar por cada trabajador que integró acá, 7.5%. Aparte, antes había dejado de recaudar otros 7 puntos porque se le había derogado antes pagaba el 15 también, el patrón de aporte patronal. En la década del 90, no me acuerdo en qué fecha, cuál de los dos gobiernos, Blanco Colorado. 90 la calle. Se derogó y pasó a ser del 7.5% el aporte de la industria al BPS. Entonces, ¿cómo, si le restamos así de dineros al BPS, cómo podemos después exigir que no tenga cuentas al rojo? ¿Verdad? Se le quitó dinero. Ese mismo dinero se le dio a la SAFAP. ¿Y qué se le dijo a la SAFAP? Bueno, pues tienen que invertirlo ustedes obligatoriamente en bonos del Tesoro del Estado uruguayo. Quiere decir que el Estado uruguayo le trasladó ingresos propios a la SAFAP. Mi plata a la SAFAP. Al otro. Y después se la pidió prestada pagando los intereses de la plata que era de uno. Es un negocio. Entonces, ¿cómo querés que no genere déficit fiscal si tenías una cantidad de ingresos que los dejaste de percibir? Tenías que seguir pagando las prestaciones por jubilaciones, obviamente, y además tenías que pagar intereses por la plata tuya que vos le das al otro. ¿Eso sigue hoy? Claro, eso sigue hoy. ¿Cuándo se puede derogar? Todo el tema de los cincuentones, ese fue el tema. Y encima, lo que le dijeron que era un gran negocio para el propio trabajador, que se iba a jubilar mucho mejor que en el BPS, porque las administradoras iban a administrar tan fenomenalmente su dinero. Iba a dar ganancia. Era un socio en la empresa. Que no. Entonces tuvieron que volver al BPS. Lo cual significa un alivio al BPS hoy, porque le devuelven capital acumulado, y una carga al BPS mañana. Quiere decir que hay que solucionar ese problema a largo plazo. No a corto plazo. Hay desafíos. Pero claro, pero a ver, entonces, entre los intereses de la deuda externa y este problema de la seguridad social y el problema de la caja militar, ¿cómo queremos que no tener déficit fiscal? Caja militar que se ve particularmente entorpecida, claro, a la hora de, que tenemos en la reforma militar. Seguro. Tenemos problema ahí. Yo soy jubilado bancario. A mí, para solventar la situación riesgosa de la caja, me están sacando más o menos un 20% de mi jubilación. A todos los bancarios jubilados y activos y pasivos. Entonces, cuando se planteó hacer lo mismo para los militares, se dijeron no. Entonces parece que hay ciudadanos de primera y de segunda. ¿Qué concepto te merece Manini? A ver, es un hombre que me parece positivo que esté lidiando con su posición, que me parece retrógrada, vacía de contenido, salvo en la expresión autoritaria militar, pero que esté allí, que se exprese electoralmente, democráticamente, ese 10% que puede estar ahí, me parece bien. ¿Nos tenemos que ir? Bueno, dejarle un mensaje gusto a los compañeros de no sé a quien quiera. Bueno, yo les dejo un mensaje a la ciudadanía. Porque estamos a Dios de la ciudadanía. Que aquí hay un trabajo realizado por el Frente Amplio que habrá tenido algún error, pero por favor, tuvo grandes aciertos y se tuvo que luchar contra la corriente. Que Uruguay hoy está en una situación fortalecido
y que puede arrancar hacia mejoras todavía que están pendientes. Que lo otro es un salto al vacío de gente que arriesga con total impunidad, arriesga con declaraciones un poco acertadas, arriesga muchísimo sobre lo que Uruguay puede mantener la confianza. Que la confianza es la estabilidad, que la estabilidad que ha dado el Frente Amplio es inigualable. Que esto que se plantea como críticas al Frente no son válidas y no pueden admitirse por quienes dejaron al país en ruinas y actuaron en coalición. Yo creo que se podría abundar muchísimo en todo esto, que la gente tiene que reparar en su salario, en su empleo, en su situación de la seguridad social, en el salario indirecto, que significa más cobertura en salud, más cobertura en educación, todo eso salario indirecto, cómo el Estado ha mantenido sus empresas públicas potentes que han dado servicios, que han dejado también bases para el desarrollo del país, cómo tenemos un cambio en la matriz energética, cómo podemos estar ahora exportando energía. Y eso es una manera de solucionar el déficit. Eso es una manera de solucionar el déficit fiscal, por ejemplo, que se exporte energía, porque están pagando desde el exterior recursos que se aplican a financiar déficit. Entonces, lo que no podemos hacer de ninguna manera es marcha atrás, de que se resten prestaciones sociales, que se resten salarios, que se rebajen los salarios, que se rebaje la cantidad de empleos. Porque cuando vamos a ver, pero en educación no podemos rebajar, porque la educación es prioritaria. En policía no podemos rebajar, porque la policía, por más que ha mejorado la gestión, todavía tiene muchos problemas y no se da abasto con la delincuencia, que es un problema internacional y no solamente uruguayo. Que en salud tenemos que tener lo que tenemos, no podemos rebajar. Entonces, ¿dónde querés rebajar? Ese es el mensaje que le damos a la ciudadanía. Gracias, Carlos Viera, economista Carlos Viera. Gracias por haber venido desde la Costa Azul. Lindo balneario. Sí, sí. Tenemos que mandar un saludo al flaco Abrine, que también sale los lunes, que andaba medio jodido. Ah, sí, sí, vecino. A ver si nos podemos conectar con él de vuelta. Vecino allá. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Televidente, nos fuimos un poco más tarde. Arrancamos un poco más tarde. Hubo corte. Hubieron varias cosas hoy. Pero salimos. Y salimos en vivo. Si le interesa el programa, si le interesó, coméntelo, tírelo por ahí. Esto queda ya enganchado en la red. O sea que mañana lo querés difundir, Carlito Viera. Va a YouTube, Andares Radio TV, y lo compartí con los amigos que quieran. Es importante compartirlo además. Sí, claro. Porque que quede bien colectivo. Cada uno opinará a favor, en contra. Dice, le faltó esto, no dijo aquello, ¿no? Genial, imprescindible en los tiempos que corren. Nos vemos mañana, amigos. Mañana viene la mesa de análisis. Mañana anda Oscar Gómez por aquí, Ana García. Espero que venga el vecino Luis Pera y el profesor Raúl Echeverría. Y los jueves, la mesa de los jóvenes en política, donde viene el Partido Nacional, el Partido Colorado y una compañera del Frente Amplio. Y el viernes, no sabemos qué, capaz que viene el intendente de Montevideo. Estamos en eso, estamos trabajando. Chau, hasta mañana. La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. Los Martínez pagan lo mismo de electricidad que los Cabrera. La diferencia es que los Martínez tienen tarifa doble horario y lavan su ropa llueva o truene porque también usan el secarropas. Mientras que los Cabrera... UTE presenta el plan Más por Menos. Si tenés tarifa doble horario o triple horario residencial, toda la energía adicional que consumas entre las 23 y las 17 horas respecto al mismo mes de los años anteriores, la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente. UTE, la energía que nos une. SLP, Seguridad de las Piedras, SLP, una empresa de alarmas de la zona. Pensando en su gente, les ofrece equipo de instalación de alarmas gratis, con monitoreo y respuesta las 24 horas. Nos adaptamos a sus necesidades. SLP, Seguridad de las Piedras, instalación de cámaras de seguridad Full HD,
SLP, atendido por sus propios dueños. Avise en Obelisco Publicidad. Publicidad rodante de primera. Ponete a pensar, ¿por qué te crees? ¿Pero por qué te crees que la gente avisa en Obelisco Publicidad? Respaldo, garantía, conocimiento. Obelisco Publicidad, una empresa. 2364-3840. 2364-3840. Obelisco Publicidad. No pierdas el pelotón. Hacer ruedas. Hace 31 años que estamos en la ruta.